Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a PromPerú y saludos a todos los seguidores de streaming de PromPerú. La charla que vamos a compartir con ustedes el día de hoy tiene como finalidad tratar de disipar la mayor cantidad de inquietudes que tienen los empresarios cuando van a conformar una empresa. La charla la denominamos Modalidades Empresariales para la Constitución de Empresas Exportadoras. Ciertamente que esta charla va dirigida a todas aquellas personas que quieran dedicarse a la actividad exportadora, pero en rigor las modalidades empresariales que se utilizan para conformar una empresa en el Perú pueden ser utilizadas por todas las empresas o actividades que quieran realizar. No necesariamente para actividades exportadoras, sino que también para cualquier otro tipo de actividades. Mi nombre es José Antonio Antón, soy el presidente ejecutivo de la asociación www.constituyetuempresa.com. Somos una institución que desde hace casi ya 20 años brindamos soporte en gestión de empresas a los segmentos de la micro, pequeña y mediana empresa. Invitamos a todos ustedes a visitar nuestra página web, donde van a encontrar gran parte de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy y alguna otra información que creo que es importante para las personas que van a iniciar un emprendimiento. La charla la vamos a dividir en tres etapas. Una primera etapa que básicamente son los aspectos legales que suponen la conformación de una empresa, los aspectos tributarios y los aspectos laborales que también involucran el tema de la conformación de una empresa. Como primer punto, y de alguna manera iniciando o aclarando algunos temas de índole legal, es muy importante que todos ustedes tengan bastante claro un tema. En el Perú, durante muchos años, venimos escuchando que existen micros, que existen pequeñas empresas, que existen medianas empresas, y a veces no tenemos claro cuál es el concepto o los alcances que tienen estos términos. Hemos escuchado hablar de pymes, hablamos de MIPES, y una de las experiencias que hemos podido tener es que muchos de los empresarios, cuando nos visitan para poder absolver sus consultas, es que nos dicen: doctor, quiero formar una microempresa, quiero formar una pequeña empresa, quiero formar una mediana empresa, o quiero formar una pyme, o quiero formar una MIPE. Lo cierto es lo siguiente: nadie en el Perú se constituye ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa. Tampoco nadie se constituye ni como MIPE o como pyme. MIPE o PYME simplemente son siglas que identifican a micros y pequeñas o medianas empresas. MIPES son las siglas de micros y pequeñas empresas. PYMES son las siglas de pequeñas y medianas empresas. Entonces, en rigor, nadie se constituye ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa. Tampoco como MIPE o PYME, porque solamente son siglas. Los términos que existen legalmente y que están reconocidos por la ley, son los conceptos de micro, pequeña y mediana empresa. Y los conceptos de micro, pequeña y mediana empresa que están reconocidos en la ley están en relación básicamente a los volúmenes de venta que pudiera tener una empresa. Es decir, el reconocer a una empresa como micro, como pequeña o como mediana empresa está en función a los volúmenes de venta. Esto es, por ejemplo, la norma establece que será microempresa aquella empresa cuyos volúmenes de venta al año no superen las 150 UITs, esto es 630 mil soles al año. Entonces, si mi empresa no vende más de 630 mil soles al año, seré una microempresa, independientemente del tipo de empresa que haya formado. Podría ser una sociedad anónima, pero si mis volúmenes de venta al año no superan los 630 mil soles, seré una microempresa. Si los volúmenes de venta de mi empresa superan los 630 mil soles y hasta 7.140.000, seré considerado como una pequeña empresa. Insisto, independientemente del tipo de empresa que hayamos formado.
Y si superamos esos 7.140.000, seremos considerados una mediana empresa. Desde 7.140.000 hasta 9.660.000 soles, seré considerado una mediana empresa. Entonces, los criterios de micro, pequeña y mediana empresa están en función a los volúmenes de venta. Antes, y de repente alguno de ustedes está pensando, ¿y el número de trabajadores? Pues bien, el número de trabajadores ya no es considerado más un criterio para determinar quién es micro, pequeña o mediana empresa. Y esto fue modificado en julio del año 2013. Es decir, desde el mes de julio del año 2013, el criterio número de trabajadores ya no es considerado más para poder determinar si una empresa es micro, pequeña o mediana empresa. Solamente se utiliza actualmente el volumen de venta. Entonces, si ustedes van a constituir una empresa, tendrán que decidir por elegir alguno de los tipos empresariales que están regulados en nuestra legislación. Y los tipos de empresa que están regulados en nuestra legislación, seguramente ustedes los han escuchado, son las sociedades anónimas, las sociedades anónimas cerradas, las sociedades de responsabilidad limitada, las empresas individuales de responsabilidad limitada. Cualquiera de esos tipos de empresa podrían ser utilizados por ustedes para conformar su empresa. Ahora, lo que sí debo darles a modo de un dato estadístico es que en el Perú el 65% de las empresas que se forman lo hacen como sociedades anónimas cerradas y el 33% lo hacen como empresas individuales de responsabilidad limitada. Esto es, casi el 98% de las empresas que se constituyen en el país son o sociedades anónimas cerradas o empresas individuales de responsabilidad limitada. Son los dos tipos de empresa que se utilizan con mayor frecuencia en el Perú. Insisto, el ser sociedad anónima, el ser sociedad de responsabilidad limitada, el ser EIRL, no me hace micro, pequeña o mediana empresa. Lo que me hace micro, pequeña o mediana empresa dependerá de los volúmenes de venta que voy a tener conforme la diapositiva que tienen en pantalla y de acuerdo a los volúmenes de venta a las que se hace referencia. Ahora, si ya sabemos que existe una norma que nos dice o establece quiénes son microempresas, quiénes son pequeñas empresas y quiénes son medianas empresas, es importante tratar de analizar cuál es la importancia de esto, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve que haya una ley que diga tú eres microempresa, tú eres pequeña empresa o tú eres mediana empresa? Pues bien, fíjense, la norma que regula estos criterios data desde hace ya casi 17 años. Y yo he tenido la oportunidad de revisar esta norma con bastante frecuencia. Y lo más importante que tiene esta norma, y es a lo que voy a referirme el día de hoy, es el tema laboral. La norma que regula a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas contempla un régimen laboral especial que permite contratar a los trabajadores que ustedes pudieran tener de manera formal, los pueden tener en planilla, pero va a suceder que acogiéndose a este régimen laboral especial, van a poder reducirse significativamente los costos laborales. Les voy a poner a través de un ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta de las características y quizás las ventajas que pudiera tener contratar a los trabajadores bajo este régimen laboral especial. Fíjense ustedes. Imaginémonos que ustedes ya tienen su empresa conformada y quieren contratar a sus trabajadores. Puede ser uno o pueden ser varios. Imaginémonos que todavía ustedes no tienen ningún conocimiento respecto a la existencia del régimen laboral especial para las micro o pequeñas empresas. Entonces, como ustedes todavía no saben de la existencia de este régimen laboral y ustedes quieren contratar a sus trabajadores formalmente, lo que van a tener que hacer es
obviamente, si se trata de un trabajador que va a tener un horario de trabajo, es decir, que va a trabajar, digamos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ustedes tendrán que tenerlo en planilla obligatoriamente. Todo trabajador que cumple con un horario de trabajo tiene que cumplir con un horario de trabajo y tiene que estar en planilla obligatoriamente. Tiene que estar en planilla obligatoriamente. Entonces, si ustedes contratan a un trabajador formalmente, lo mínimo que van a poder pagarle es el sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo actualmente en el Perú es de 930 soles. ¿Okay? Asumamos que a ese trabajador no le vamos a pagar 930 soles, sino que le vamos a pagar 1000 soles, para efectos de redondear la cifra. Muy bien. El empleador que va a contratar a ese trabajador debe considerar que aparte del sueldo mensual que le tiene que pagar, que son los 1000 soles que hemos hecho referencia, debe el empleador considerar que tiene que pagarle ESALUD, que es la seguridad social, que es el 9% de la remuneración del trabajador. Es decir, si el trabajador gana 1000 soles mensuales, todos los meses el empleador deberá asumir el costo de seguridad social de este trabajador, que es del 9%, o sea, 90 soles mensuales. 90 soles mensuales tendrá que pagar adicionalmente el empleador para cubrir la seguridad social de este trabajador. Primer concepto, ESALUD, seguridad social. Segundo concepto, compensación por tiempo de servicios. El empleador que ha contratado formalmente a su trabajador tendrá que asumir el costo de la compensación por tiempo de servicios, que es un sueldo al año. O sea, otros 1000 soles al año que el empleador debe asumir para cubrir este beneficio laboral que le corresponde al trabajador. Tercer concepto, gratificación en julio. El empleador deberá pagarle a este trabajador todos los julios, o el mes de julio, una gratificación por fiestas patrias que es de un sueldo, otros 1000 soles que tiene que asumir el empleador. Cuarto concepto, gratificación en diciembre. También deberá pagar un sueldo por la gratificación de Navidad. ¿Quién asume esto? El empleador. Y el siguiente concepto que tiene que asumir el empleador es el de las vacaciones, que son 30 días al año que debe pagarle también al empleador. Como se darán cuenta, existe pues ESALUD, existe compensación por tiempo de servicios, gratificaciones en el mes de julio, gratificaciones en el mes de diciembre, vacaciones. Entonces, los costos laborales o los sobrecostos laborales que implica contratar a un trabajador formal en un régimen común son bastante altos. Digamos que bordean alrededor del 42%. O sea, yo si contrato a un trabajador, no, en un año no le voy a pagar solamente sus 12 remuneraciones, sino que le voy a tener que pagar alrededor de 42% más por los beneficios laborales que le corresponden a ese trabajador. Pues bien, he aquí quizás la razón por la cual existe tanta informalidad laboral. Deben haber ustedes leído o escuchado que los índices de informalidad laboral en el Perú son bastante altos. Y ello porque los sobrecostos laborales son muy altos y lamentablemente las empresas en el Perú no cumplen con estos beneficios laborales. Consideren ustedes que el 98% de las empresas que existen en el Perú corresponden al segmento de la micro y pequeña empresa. Son empresas que recién empiezan, muy pequeñas, y que si quieren tener trabajadores formalmente contratados tendrían que asumir todos estos sobrecostos laborales, que son muy fuertes. Pues bien, ya se dieron cuenta ustedes que es muy caro contratar a un trabajador formalmente. Sin embargo, desde hace 17 años existe vigente en el Perú un régimen laboral especial para la contratación de trabajadores si pertenecen al segmento de las micro y pequeñas empresas. Y se reducen significativamente los costos laborales. Imaginémonos que somos una microempresa, es decir, que creo que es donde se ubican la mayor cantidad de empresas en el Perú. O sea, yo creo que la mayor cantidad de empresas en el Perú no tienen una facturación anual que supere los 630 mil soles.
Si estamos dentro de ese rango, si somos una microempresa, por ejemplo, y queremos contratar formalmente a nuestros trabajadores, tenemos la opción de acogernos al régimen laboral especial para las microempresas. Y este régimen, si yo decido contratar a mis trabajadores bajo este régimen, también puedo tener a mis trabajadores formalmente contratados, los puedo tener en planilla, los puedo contratar a plazo determinado o a plazo indeterminado, como ustedes lo decidan, pero van a ver ustedes que los beneficios laborales en este régimen se reducen significativamente. Primero, en este régimen para las microempresas, no hay obligación de pagar e-salud. Es decir, no tengo la obligación de pagar ese 9% que establece la ley, sino que la ley establece como obligación mínima el pago del Sistema Integral de Salud, el SIS. Es decir, no me obligan a pagar ese 9%, sino que la ley dice... No tienes obligación de pagar e-salud, puedes pagarle a tu trabajador el Sistema Integral de Salud, el SIS, que en rigor es mucho más barato. Tengo entendido que el SIS por trabajador tiene un costo que, si no me equivoco, bordea entre los 16 y 20 soles, que es mucho menor que los 90 soles que tendría que pagar mensualmente por un trabajador que gana 1000 soles. Y esos 16 o 20 soles son un monto fijo independientemente de la remuneración del trabajador. Entonces, no me obligan a pagar e-salud, sino que me obligan a pagar el SIS. Compensación por tiempo de servicio. Si somos una microempresa, no tenemos obligación de pagar compensación por tiempo de servicios. No hay obligación de pagar compensación por tiempo de servicios. Gratificaciones en julio. Tampoco hay obligación de pagar gratificación en julio. Gratificaciones en diciembre. Tampoco hay obligación de pagar gratificaciones en diciembre. Vacaciones. El periodo vacacional se reduce de 30 a 15 días. Como se pueden dar cuenta ustedes, los beneficios laborales en el régimen especial de la microempresa se reducen significativamente. O sea, creo yo que este régimen... que es utilizado muy poco, porque muy pocas personas lo conocen, es una forma de crear incentivos para que podamos tener formalmente a los trabajadores, tener formalmente contratados a los trabajadores. En mi opinión, no existe justificación alguna en la actualidad para que un empresario no contrate formalmente a sus trabajadores si tiene este régimen o la posibilidad de acceder a este régimen laboral especial. Claro, alguno de ustedes dirá, sí, pero ¿qué régimen tan drástico? ¿Que cómo es que no le dan ningún beneficio al trabajador? Bueno, ya les digo, la norma es muy clara y dice lo siguiente, que si ustedes quieren darle mejores beneficios a sus trabajadores, lo pueden hacer. Es decir, pueden acogerse al régimen laboral de la microempresa, pero si ustedes quieren darle compensación por tiempo de servicio, si ustedes quieren darle gratificaciones en julio, si quieren darle gratificaciones en diciembre, lo pueden hacer. Lo que yo, o a lo que me he referido, es que actualmente existe una norma que permite reducir significativamente los sobrecostos laborales para contratar a los trabajadores formalmente sin ingresar en el terreno de la informalidad. Lo que sí no deben hacer de ninguna manera, y esto sí lo recalco mucho porque he visto muchas situaciones en las que los empresarios se dejan llevar por un consejo que suena más o menos como esto, ¿no? Dice, alguien, un empresario le dicen, no, pero a tus trabajadores no los pongas en planilla, dile que saquen su RUC y que todos los meses te emita recibos por honorarios profesionales. Así no vas a tener obligación de pagar ningún beneficio laboral, porque cuando tú le pagas a alguien con recibos por honorarios profesionales, no tienes obligación de pagar beneficios laborales. Pues bien, esto tiene parte de cierto y parte de un gran error. Ciertamente, cuando yo le pago a alguien por recibos por honorarios profesionales, yo no tengo obligación de pagar ningún beneficio laboral, no tengo obligación de pagar CTS, gratificaciones, ni nada. Pero cuidado,
y aquí sí, mucha atención, cuidado. Los recibos por honorarios profesionales solamente se pueden utilizar cuando yo contrato a una persona, pero esa persona no tiene obligación de cumplir con un horario de trabajo, ni tiene obligación siquiera de ir a la oficina. Porque si yo contrato a una persona por recibos por honorarios profesionales y esa persona cumple con un horario de trabajo, está en relación de subordinación con la empresa, recibe directivas de la empresa, eso está mal. ¿Saben por qué está mal? Porque lo que podría ocurrir es que yo pudiera tener a ese trabajador que cumple un horario de trabajo, que está en relación de subordinación, lo podría tener de repente contratado mediante recibos por honorarios profesionales durante mucho tiempo. Y ese romance pudiera durar mucho tiempo. Pero como ustedes saben, todo en la vida se acaba. Todo va a tener un final, de una u otra manera. Y cuando esa relación termine con ese trabajador al cual ustedes contrataron mediante recibos por honorarios profesionales, ese trabajador se va a ir y no van a pasar ni 30 días en el que ese trabajador les va a reclamar judicialmente el pago de todos los beneficios laborales que no se le pagaron durante todo el periodo de tiempo que trabajó mediante recibos por honorarios profesionales. Este trabajador va a ir al juez y le va a decir: señor juez, yo trabajé para esa empresa durante, digamos, tres años y siempre emitía recibos por honorarios profesionales. Pero yo tenía un horario de trabajo. Aquí le demuestro que tenía un horario de trabajo. Por ejemplo, el cuaderno de ingresos o salidas que me hacían firmar. Aquí le muestro los correos electrónicos, los WhatsApp que me enviaba el jefe diciéndome que por qué llego tarde, que por qué me demoro, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. ¿Esas pruebas son suficientes para que el juez determine que ese trabajador no debió haber sido contratado nunca mediante el esquema de recibos por honorarios profesionales, sino que debió haber estado en planilla desde un inicio? Y el juez va a hacer una liquidación monumental de todos los beneficios laborales que no se le pagaron durante todo el tiempo que trabajó. Y va a tener el empleador que pagarle esos beneficios laborales. Por ello, el recibo por honorarios profesionales solamente es posible de utilizar cuando se trate de una persona que no va a cumplir con un horario de trabajo o cuando se trate de una persona que no va a estar en relación de subordinación, ni siquiera tiene la obligación de ir a la oficina a realizar su labor. Para ello, si ustedes van a tener trabajadores que van a cumplir con un horario de trabajo, mi consejo es que los contraten formalmente y que se acojan al régimen laboral especial para las micro y las pequeñas empresas, que los va a aliviar muchísimo en cuanto a la contratación de trabajadores y los va a dejar tranquilos porque van a tener trabajadores formalmente contratados, no van a estar preocupados porque vaya a llegar la SUNAFIL a una fiscalización y que no tengan a sus trabajadores en orden. ¿Ok? Con este punto cerramos el tema relacionado a la parte laboral. José Antonio, sí, tenemos consultas en línea. José Fernando Palomino nos escribe lo siguiente: bajo el régimen laboral especial, ¿puedo tener al 100% de mis trabajadores en este régimen o solo una parte deben estar en el régimen especial y otro en el normal? No existe ninguna restricción en la norma para que una empresa pueda tener a todos sus trabajadores en el régimen laboral especial para las micro y las pequeñas empresas. Gracias. ¿Alguna otra consulta? El momento es la única. Okay. Continuando con el desarrollo de la charla, existen algunas inquietudes que tienen los empresarios cuando van a iniciar un negocio. La primera inquietud es la siguiente: los empresarios saben de que existen muchos tipos de empresa. Saben que existen sociedades anónimas, que existen sociedades de responsabilidad limitada, que existen empresas individuales de responsabilidad limitada, etc. Y el empresario siempre tiene la duda: ¿qué tipo de empresa debo formar? ¿Cuál es el mejor tipo de empresa?
¿Cuál es el tipo de empresa que más se adecúa a mi negocio? Entonces, lo primero que deben tener en claro los empresarios es que no existe entre los distintos tipos de empresa diferencias de índole cualitativo. Es decir, no podemos decir de que una sociedad anónima es mejor que una SRL o que es mejor que una EIRL. No. No existen diferencias cualitativas entre los distintos tipos de empresa. Entre los distintos tipos de empresa, lo que existen son diferencias en cuanto a las características de cada uno de los tipos de empresa. Obviamente, tienen características distintas uno respecto de la otra, que los vamos a ver más adelante. Pero el hecho de que tengan características distintas los diversos tipos de empresa no hace que un tipo de empresa sea considerado mejor o peor. Todos los tipos de empresa van a servir para realizar las actividades que ustedes quieran. La segunda inquietud va por el lado tributario. Y aquí sí es muy importante tener claro lo siguiente. En el Perú, los tributos no se pagan en función al tipo de empresa. Hay muchos empresarios que me dicen, doctor, yo quiero un tipo de empresa, pero que sea la que menos tributos pague. Esa es una referencia que no es exacta. En el Perú, los tributos no se pagan en función al tipo de empresa. No es que una SAC paga los tributos de una manera distinta a la que los paga las SRL o las EIRL. No. En el Perú, los tributos se pagan en función a lo que la empresa genere. Los tributos se pagan en función a lo que la empresa genere. Por ejemplo, si una empresa genera mucho, pagará muchos tributos. Si una empresa genera poco, pagará pocos tributos. Y si una empresa no genera nada, no pagará nada de tributos. En el Perú, los dos impuestos o los dos tributos a los cuales están sujetas las empresas son dos. Son el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas. ¿Okay? El IGB y el impuesto a la renta. Y de estos dos impuestos nadie se libra. Todas las empresas tienen que pagarlo. El IGB es un impuesto de periodicidad mensual. Es decir, se liquida y se paga todos los meses. Por ejemplo, si yo soy productor de teléfonos celulares, yo soy productor de estos teléfonos, y digamos que el costo de producir este teléfono más mi utilidad es de 100. Digamos que el costo de producir el teléfono más mi utilidad es de 100. Cuando yo lo venda, no lo puedo vender a 100. Tengo que venderlo a 100 más el IGB. El IGB actualmente es el 18%. Entonces, cuando yo decida venderlo, lo tengo que vender en 118 soles. El cliente que me paga, me pagará 118 soles. 100 van a mi bolsillo y 18 se los tengo que entregar a la SUNAT porque es el IGB. Esta operación de liquidación y pago de este 18% sobre mis operaciones se liquida y se paga todos los meses, porque el IGB es un impuesto de periodicidad mensual. El otro tributo al cual están sujetas las empresas es el impuesto a la renta, es el impuesto a la ganancia. El impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual. A diferencia del IGB, que es un impuesto de periodicidad mensual, como lo hemos dicho, el impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual. El impuesto a la renta se va a pagar en función al régimen tributario que se haya adoptado. Se va a pagar en función al régimen tributario que se haya adoptado. Y los regímenes tributarios que existen actualmente en el Perú para las personas jurídicas son tres. Primero está el régimen especial del impuesto a la renta, luego está el régimen general del impuesto a la renta y también está el régimen MIPE tributario.
Es decir, una empresa cuando se constituya y cuando vaya a tramitar su RUC, va a tener que elegir entre cualquiera de estos regímenes tributarios, entre el régimen especial, entre el régimen general o entre el régimen MIPE tributario. ¿Qué características tiene el régimen especial del impuesto a la renta? Quizás el régimen especial, por si acaso se los digo y estén atentos, es uno de los regímenes que tiene mayor acogida entre los empresarios. Y se van a dar cuenta ustedes por qué. Primero, ¿quiénes pueden acceder al régimen especial? Al régimen especial pueden acceder las empresas cuyos volúmenes de venta al año no superen los 525 mil soles anuales. Es decir, si mi empresa no supera los 525 mil soles, puedo estar en el régimen especial. ¿Qué otra característica tiene este régimen especial? En el régimen especial, el pago del impuesto a la renta se hace en razón del 1.5% de todas mis ventas mensuales. Es decir, yo pago todos los meses, sobre todo lo que venda en el mes, el 1.5%. El 1.5% en enero, el 1.5% en febrero, marzo, abril y así hasta diciembre. La característica especial que tiene este pago de este 1.5% es que tiene efecto cancelatorio. Es decir, a final de año, después de haber pagado todos mis 1.5% mensuales, ya no voy a tener que pagar más nada. Solamente se paga eso y punto. ¿Por qué? Porque en el régimen especial, el pago mensual que se hace por concepto de impuesto a la renta, que es el 1.5%, tiene efecto cancelatorio. A final de año ya no tengo que pagar más nada. Es más, en el régimen especial no hay obligación de presentar declaración anual de impuestos. Solamente se hacen los pagos mensuales y punto. Y se dice que estos pagos del 1.5% tienen efecto cancelatorio. ¿Por qué? Porque no puedo deducir gastos. O sea, a final de año yo no puedo deducir nada de mis gastos. De los gastos que yo haya incurrido no son deducibles en el régimen general del impuesto a la renta. Si bien es cierto, es atractivo este régimen especial porque no tengo que presentar declaración anual de impuestos, solamente tengo obligación de llevar dos libros contables, registro de compras y registro de ventas, pago el 1.5% de mis ventas anuales y con eso cumplo con la SUNAT. Aquí hay ciertas restricciones, y hay restricciones en cuanto a las actividades. Hay actividades que de ninguna manera van a poder estar en el régimen especial, y aquí estén atentos porque voy a mencionar algunas. No pueden estar en el régimen especial las empresas que se dedican a agencia de aduana, las empresas de carga, las empresas de construcción o todo lo que tenga que ver relacionado con la construcción, no pueden estar en el régimen especial. Tampoco pueden estar en el régimen especial las empresas de publicidad y marketing, tampoco las empresas de informática. Estas son las restricciones que las empresas, las agencias de aduana, tampoco pueden estar en el régimen especial. Estas son algunas restricciones que tiene este régimen, ¿ok? Pero en la actualidad es muy atractivo para aquellas empresas que puedan acceder a él. El otro régimen que existe es el régimen general del impuesto a la renta, el régimen general. El régimen general del impuesto a la renta, como su propio nombre lo dice, pues es general porque permite que puedan acceder a este régimen todas las empresas. Al régimen general pueden acceder todas las empresas. No existe ninguna restricción. Todas las empresas que quieran pueden estar en el régimen especial, perdón, en el régimen general. En el régimen general, el pago de del impuesto a la renta se hace en razón también del 1.5% mensual todos los meses, pero a final de año sí hay que hacer un recálculo del impuesto. A final de año yo debo o puedo deducir todos los gastos que he hecho, y sobre la utilidad que me queda,
voy a aplicar la tasa del impuesto a la renta, que es del 29.5%. Obviamente, voy a aplicar la tasa del 29.5% deduciendo todos los pagos a cuentas que hice durante el año. Pero aquí sí, en este régimen, me permite hacer deducción de gastos. ¿Okay? Hay quienes dicen, pues no, el régimen especial es mejor porque pago menos. Si bien es cierto, la tasa obviamente es menor, habría que ver en cada caso en particular, hacer el análisis de qué cantidad de compras puedo tener yo en mi empresa. Porque si yo tengo muchas compras para mi empresa, de repente me convendría estar en el régimen general porque a final de año podría deducir todos mis gastos y la base sobre lo que va a recaer el impuesto sería muy pequeña. Entonces, quizás hay que analizar este tema, ¿no? Hay que hacer un flujo de qué tantas compras voy a tener para ver si es que realmente se justifica que esté en el régimen especial, si es que mi actividad me lo permite, o puedo acceder como alternativa también al régimen general. El otro régimen, el tercer régimen al cual hacía referencia, es el régimen MIPE tributario. El régimen MIPE tributario fue creación de este gobierno, está vigente desde enero del año 2017, y este régimen MIPE tributario tiene, voy a tratar de resumir sus características. Pueden estar en el régimen MIPE tributario aquellas empresas cuyos volúmenes de venta no superen las 300 UITs. O sea, para beneficiarse de la tasa que les voy a mencionar, las empresas que estén en el régimen MIPE tributario, los volúmenes de venta no deben superar las 300 UITs. Cada UIT para este año es de 4.200 soles, entonces estamos hablando que estamos hablando alrededor de 1.300.000 soles. ¿No? O sea, si mis volúmenes de venta no superan el 1.300.000 soles, podría estar en el régimen MIPE tributario. ¿Qué características tiene este régimen? Este régimen tiene como característica que se paga como pago a cuenta el 1% todos los meses. O sea, de enero a diciembre se paga el 1%. A final de año hay que hacer también un recálculo del impuesto y en el régimen MIPE tributario también se permite hacer deducción de gastos. Puedo deducir todos los gastos que quiera o que tenga, que estén relacionados con el giro del negocio. Lo que establece este régimen, que es bastante interesante, es una tasa preferencial del impuesto a la renta del 10%. Contrariamente a lo que ocurre en el régimen general, cuya tasa es del 29.5%, la tasa del impuesto a la renta en el régimen MIPE tributario es del 10%. Pero esta tasa, de alguna manera especial que se establece, está en relación siempre y cuando las utilidades que tenga la empresa no superen las 15 UITs. O sea, 15 UITs estamos hablando de alrededor de 63 mil soles. Si mis utilidades al año no superan los 63 mil soles, mi tasa del impuesto a la renta va a ser del 10%. Fíjense que son utilidades, ¿eh? Es decir, después de haber deducido todo, después de haber deducido todo lo que tenía que pagar, si aún me quedan utilidades y estas utilidades no superan las 15 UITs, la tasa del impuesto a la renta va a ser el 10%. Si mis utilidades van a ser superiores a estas 15 UITs, ya se aplica la tasa normal del impuesto a la renta, que es del 29.5%. En resumen, en materia tributaria, deben tener claro que lo siguiente. Primero, los tributos en el Perú no se pagan por tipo de empresa, sino que se pagan en función al régimen tributario que se haya adoptado. Tampoco los tributos en el Perú están en relación a que si soy sociedad anónima, soy sociedad de responsabilidad limitada, soy EIRL, vamos a pagar los tributos de manera distinta. No. Los tributos, insisto, se pagan en función a lo que se genere. Y la forma como se pague el impuesto a la renta va a estar en función a la elección del régimen tributario que se haya adoptado. Si soy régimen especial, si soy régimen general o si soy régimen MIPE tributario. ¿Okay? El tercer punto, para concluir esta parte, está en relación al acceso al financiamiento. Aquí también los empresarios tienen ciertas dudas, ¿no?
Aquí los empresarios creen que el ser un determinado tipo de empresa me va a dar la posibilidad de acceder a un crédito. Ahí crees, si eres sociedad anónima, sí, ya tienes un crédito asegurado. Falso. En el Perú, el sistema financiero, no evalúa si uno es SAC o si uno es SRL o si uno es IRL, no. En el Perú, las entidades financieras, cuando van a evaluar si otorgan o no un crédito a una empresa, van a evaluar un concepto muy importante que ustedes tienen que manejar, y es el concepto de flujo de caja. Lo que las entidades financieras evalúan para determinar si existe o no capacidad de pago es evaluar el flujo de caja de la empresa. Y el flujo de caja es un concepto muy sencillo. El flujo de caja no es otra cosa que decirle al banco, mira banco, quiero que me prestes 50 mil soles y aquí te demuestro que mis ingresos son mayores que mis egresos y que la diferencia entre mis ingresos y mis egresos sí me va a permitir pagarte las cuotas que corresponden al crédito que te estoy solicitando. Obviamente que ese flujo de caja tiene que ser sustentado, ¿no? No es una intención, no es que yo le digo al banco, oye, por si acaso yo creo que mis ingresos van a ser tanto y que mis egresos van a ser tanto. No, yo tengo que decirle, acá te demuestro, banco, documentariamente, que mis ingresos provienen de esto y que mis egresos son estos. Entonces, eso es lo que las entidades financieras nos van a pedir para poder demostrar si tenemos o no capacidad de pago, flujo de caja. ¿Ok? Muy bien. El siguiente tópico que vamos a tocar es el tema del proceso de conformación de la empresa. Si ustedes van a conformar una empresa como persona jurídica, podrán optar por algunas de los tipos empresariales que existen. Ya les dije hace un instante que los tipos de empresa que más se utilizan en el país son las sociedades anónimas cerradas y las sociedades de responsabilidad limitada. Son los dos tipos de empresa que existen. ¿Cuál es el procedimiento que tienen que seguir ustedes si deciden iniciar un trámite de constitución de empresas? Lo primero que tienen que hacer es verificar, hacer la verificación de que el nombre de la empresa no está siendo utilizado por otra empresa en el mercado, porque no pueden existir dos empresas con el mismo nombre. Entonces, hay un trámite que se hace a nivel de registros públicos que se llama la reserva de nombre y que consiste en verificar de que el nombre que queremos utilizar no está siendo utilizado por otra empresa en el mercado. Esto se hace muy rápidamente. Una vez que hemos verificado esto a nivel de registros públicos, se procede a la elaboración de los estatutos de la empresa. Los estatutos de la empresa no son otra cosa que el conjunto de normas o el conjunto de reglas que van a regir la vida de la empresa. Los estatutos generalmente deberían ser elaborados por un abogado. En los estatutos se va a establecer primero el nombre del dueño o los dueños de la empresa, el nombre propiamente de la empresa, la descripción de las actividades a las que se va a dedicar la empresa, el aporte de capital que va a tener la empresa, el nombramiento de los representantes, gerentes o apoderados que pudiera tener la empresa. Toda esta información va a constar en los estatutos de la empresa. Estos estatutos, una vez elaborados, son presentados a un notario para que el notario dé fe de que todo está bajo el marco legal existente y luego se envía toda la documentación a registros públicos para su inscripción. Luego de inscrita la empresa en registros públicos, se puede tramitar el RUC de la empresa, con lo cual la empresa ya está lista para empezar a operar. Un trámite de constitución de empresas actualmente no debería durar más de entre 7 a 10 días útiles. Es el tiempo normal que existe para que una empresa esté constituida. Los plazos se han reducido bastante. Ha habido mucho esfuerzo del Estado para que instituciones como registros públicos pues estén acelerando los procesos en estos trámites, ¿no? Nosotros en constituyetuempresa.com tenemos un paquete de constitución de empresas al cual ustedes pueden visitar. Tenemos quizás
uno de los precios más baratos en materia de constitución de empresas. Por eso que los invito a visitar nuestra página web www.constituyetuempresa.com, donde van a encontrar los costos, requisitos para poder iniciar el trámite, toda la información sobre nuestro servicio, el cual lo pueden hacer directamente en nuestra oficina que está en Miraflores, la dirección la vamos a ubicar en la página web, o también pueden iniciar el trámite directamente a través de nuestra página web. Repito, www.constituyetuempresa.com. Hay un par de conceptos que son muy importantes para efecto de aquellas personas que van a constituir una empresa. El concepto del capital social. Si ustedes van a conformar una empresa, sea una EIRL o sea una sociedad, van a tener que aportar un capital a la empresa, obligatoriamente. La regla general es que en el Perú no existe un monto mínimo ni existe un monto máximo para la conformación del capital social. Ustedes deciden cuál es el monto que van a aportar. ¿Ok? El aporte de capital puede ser de dos maneras. Puede ser dinero en efectivo o puede ser bienes no dinerarios, por ejemplo, computadora, mesa, sillas, lo que fuere. Respecto al aporte dinerario, aporte en efectivo. Si el aporte en dinero que va a hacer cada socio no supera los 12.500 soles, actualmente no hay necesidad de tener que bancarizar ese aporte dentro del proceso de constitución de la empresa. Pues existe una norma que establece que si el capital social que va a aportar cada socio no supera los 12.500 soles, este aporte solamente se formaliza con una declaración jurada en el proceso de constitución de la empresa. Las aperturas de cuentas, si ustedes quieren aportar cuentas bancarias, etcétera, lo podrán hacer posteriormente al proceso de constitución de empresas, pero no es obligatorio hacerlo dentro del proceso de constitución de empresas. Contrariamente, si el aporte de capital de cada socio supera los 12.500 soles, sí será necesario bancarizar el aporte. Si el aporte no va a ser en dinero, sino va a ser en bienes, tendremos que hacer un inventario de los bienes que se está aportando. Por ejemplo, computadora, indicar la marca, el número de serie, el modelo y el valor que ustedes le atribuyen a ese bien. No hay necesidad, por si acaso, de adjuntar una tasación ni un peritaje, ni tampoco se les va a pedir las facturas o boleta de los bienes. Se hará también a través de una declaración jurada, pero indicando las características que permitan individualizar ese bien que van a aportar. Entonces, el capital social puede aportarse en bienes o puede aportarse en efectivo. Puede ser mixto también, parte en bienes o parte en efectivo, depende de lo que ustedes hayan decidido aportar. Siempre me hacen una pregunta en este punto y es que el empresario siempre está con la duda, ¿y qué es mejor, tener un capital alto o tener un capital bajo? Bueno, en el Perú la verdad es que no existe un monto mínimo para capital social, pero lo que deben entender ustedes es qué cosa es el capital social. El capital social no es otra cosa que una cifra que va a representar cuál es el monto con el cual la empresa sale al mercado. Es decir, hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa. Si yo salgo al mercado y he puesto un capital de 1.000 soles, quiere decir que mi empresa responderá frente a cualquier contingencia hasta por 1.000 soles. Pero si yo salgo al mercado con una empresa que tiene 100.000 soles, quiere decir que esa será la cobertura que tengo o que ofrezco yo al mercado con mi empresa. De alguna manera, el capital social es una cifra que representa cuál es el respaldo que tiene la empresa frente a sus acreedores o contratantes, ¿no? Entonces, evalúenlo desde ese punto de vista. Ya les digo, no existe un monto mínimo ni un monto máximo para la conformación del capital, pero el capital es eso. Es de alguna manera el respaldo que tiene la empresa en el mercado o que demuestra la empresa en el mercado. Ese capital social tiene como principal función, en algún momento, si es que fuera el caso, cubrir las deudas que pudiera tener la empresa. Y si no hay deudas y la empresa se liquida, ese capital social tiene que ser reintegrado a los dueños de la empresa. ¿Ok? Ese es
la idea del capital social. Ya les digo e insisto, no existe un monto mínimo de capital. Otro concepto importante que ustedes deben tener en cuenta es el objeto social. El objeto social no es otra cosa que la descripción de las actividades que ustedes van a hacer en su empresa. La descripción de las actividades que ustedes van a hacer en su empresa. Dentro de los estatutos de su empresa, ustedes tendrán que describir a qué se van a dedicar. Y aquí sí ustedes tienen libertad de poder poner todo lo que quieran. Pero lo que no pueden hacer es hacer descripciones genéricas de sus actividades. O sea, no pueden, por ejemplo, decir pues que la empresa se va a dedicar a la compra y venta de todo tipo de bienes, o que la empresa se va a dedicar a la prestación de todo tipo de servicios, o utilizar frases como que mi empresa se va a dedicar a la prestación de servicios generales, por ejemplo. No, no es posible hacer descripciones genéricas porque eso es observado por registros públicos. Registros públicos observa las descripciones de objeto social que son genéricas, por eso hay que detallarlas. En rigor, no existe ninguna norma que diga que no pueda tener una empresa que se pueda dedicar a actividades distintas una respecto de la otra. Pero yo sí soy de la idea que si se tratan de actividades muy diferentes, es decir, por ejemplo, mi empresa se va a dedicar al negocio de cirugía plástica y también le pongo el negocio de panadería. Si se tratara de actividades tan diferentes, mi sugerencia es crear empresas distintas. Ojo, no hay ninguna norma que me impida que yo las dos actividades las ponga en una sola empresa, pero yo por una cuestión de imagen no pondría actividades distintas una respecto de la otra. ¿Okay? El objeto social en el tiempo puede ser modificado, por si acaso puede ser ampliado, puede ser modificado totalmente, puede ser ampliado, dependiendo lo que el dueño o los dueños decidan, y estas modificaciones se hacen siguiendo el procedimiento que la ley sobre la materia establece. ¿Okay? Vamos a ingresar a la última parte de esta charla y es básicamente, vamos a tratar sobre las características de los tipos de empresa más utilizados en el país. Ya les dije hace un instante que son dos los tipos de empresa más utilizados en el país. Las sociedades anónimas cerradas y las empresas individuales de responsabilidad limitada, las EIRL. Vamos a empezar con la empresa individual de responsabilidad limitada, con la EIRL. Vamos a empezar con la empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. La empresa individual de responsabilidad limitada es un tipo de empresa que en la actualidad representa la tercera parte de las empresas que se constituyen en el país. Es un tipo de empresa muy utilizado. ¿Qué característica tiene este tipo de empresa? Primero, que este tipo de empresa está conformado por una sola persona. Es decir, aquí no hay socios. En este tipo de empresa no hay socios, sino que una sola persona es la dueña del negocio, una sola persona es la que aporta el capital a la empresa. Puede tener trabajadores, puede tener todos los trabajadores que quiera, pero dueños solamente será una persona. La estructura de organización interna de este tipo de empresa está conformado por dos órganos, que son el titular y el gerente. Titular y gerente son los dos órganos que conforman la estructura de la empresa individual de responsabilidad limitada. El titular, ¿quién es? El titular es el dueño de la empresa, la máxima autoridad. Quien es nombrado titular en la empresa individual de responsabilidad limitada es el dueño del negocio, quien aportó todo el capital. El otro órgano es el gerente. Se llama así solamente gerente. El gerente es el órgano que se va a encargar de la administración de la empresa. Quien es designado gerente es porque se va a encargar de la administración del negocio. Lo que suele ocurrir en la realidad es que el titular y el gerente son la misma persona. ¿Ok? Titular y gerente son la misma persona.
Pero nada impide para que el titular, si así lo decide, nombre como gerente a una persona distinta. Eso es totalmente válido. Y el hecho de que el titular haya nombrado como gerente a una persona distinta no hace al gerente socio del titular. El gerente será simplemente un trabajador de la empresa. Insisto, la máxima autoridad siempre va a ser el titular de la empresa. ¿Quiénes deberían formar una empresa individual de responsabilidad limitada? Aquellas personas que no tienen necesidad de tener socios. Pues no me interesa tener socios, no necesito tener un socio, pero quiero tener mi empresa como persona jurídica. La alternativa legal que tienen es la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Puedo contratar trabajadores? Puedo contratar todos los trabajadores que quiera. ¿Tengo límites en cuanto a los volúmenes de venta? No tengo límites en cuanto a los volúmenes de venta. Puedo vender todo lo que quiera. ¿Puedo acogerme al régimen laboral para las MIPES? Puedo acogerme al régimen laboral para las MIPES. ¿Puedo exportar? Puedo exportar. ¿Qué pasa si en algún momento hay alguien interesado en incorporarse a mi empresa? Soy una IRL y hay alguien interesado en incorporarse a mi empresa, quiere invertir en mi negocio y quiero hacerlo socio. Las IRL es posible que se transformen en sociedades a través de un procedimiento de transformación, que no es sencillo, que no es complicado por si acaso. Toma un poco de tiempo, pero no es complicado. Estamos hablando de 3 semanas, pero no es complicado. Pero es perfectamente posible. Nosotros en la oficina vemos a cada instante procesos de transformación de EIRL a SAC, lo cual es interesante porque son empresas que empezaron con una persona, pero que se justifica el ingreso de un socio porque va a invertir dinero en la empresa. Entonces, eso es bastante interesante poder verificarlo en la realidad. Pues bien, estas son las características principales de la empresa individual de responsabilidad limitada, la EIRL. Insisto, un tercio de las empresas que se constituyen en el Perú lo hacen como EIRL. Es uno de los tipos de empresa más utilizados en el país. ¿Okay? Vamos a ver ahora a la vedette de las empresas, que es la sociedad anónima cerrada. La SAC es el tipo de empresa más utilizado para trabajar en sociedad. El 65% de las empresas que se constituyen actualmente lo hacen como sociedades anónimas cerradas. Las sociedades anónimas cerradas datan del año 1998 y son un éxito actualmente en cuanto a estructura empresarial para formar un negocio en sociedad. Características de la sociedad anónima cerrada. La principal característica de la sociedad anónima cerrada es que se constituye como mínimo con 2 personas y puede llegar a tener como máximo 20 socios. Hay personas que creen que lo cerrado de la sociedad anónima cerrada radica en el hecho de que una vez constituida la empresa ya no van a poder incorporarse nuevos socios a la empresa, y eso no es así. Lo cerrado de las sociedades anónimas cerradas está en razón de que no puede existir más de 20 socios. O sea, podría ocurrir que 2 personas constituyen una sociedad anónima cerrada y que en el futuro se incorporen a la empresa, 15 socios más. Es perfectamente posible. ¿Okay? Lo que no puede ocurrir es que la sociedad anónima cerrada supere los 20 socios. Se trata de una empresa de responsabilidad limitada. Al igual que la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad anónima cerrada también es de responsabilidad limitada. Son 2 tipos de empresa que se caracterizan por tener responsabilidad limitada. ¿Esto qué significa? Significa que en caso de deudas, quien va a responder no va a ser el patrimonio del dueño o los dueños del negocio, sino que en caso de deudas, quien va a responder es el patrimonio de la empresa, solamente el patrimonio de la empresa. Eso ocurre tanto en la SAC como en las EIRL, por si acaso. En el caso de las sociedades anónimas cerradas, la estructura de organización interna de una sociedad anónima cerrada está conformada por una junta general de accionistas, un directorio y una gerencia general. La junta general de accionistas es el órgano supremo, es el órgano máximo en la sociedad anónima cerrada.
está conformada por todas aquellas personas que aportaron capital a la empresa. O sea, la Junta General de Accionistas está conformada por los socios de la empresa. Y los socios son aquellas personas que aportaron capital a la empresa, aquellas personas que aportaron capital a la empresa. Las decisiones en la Junta General de Accionistas no se toman por número de personas, sino que se toman en función a el capital que cada socio haya aportado a la empresa. Por ejemplo, si se tratara de una empresa conformada por 10 personas y yo formo parte de esa empresa, digamos que 9 personas que conforman la Junta General de Accionistas, entre los 9 han aportado el 49% del capital y yo solo he aportado el 51% del capital. Digamos que sometemos a votación algo que está muy de moda actualmente, la vacancia del gerente general. Y entonces todos los socios de la empresa, los 9 socios de la empresa, levantan la mano y dicen: el gerente general se queda. Pero yo levanto mi mano y digo: no, el gerente general se va, lo vacamos. Mi voto vale más que el de las otras 9 personas porque mi voto representa el 51% de las acciones del capital de la empresa. Es así como se toman las decisiones en una sociedad anónima. El otro órgano es el directorio. Bueno, el directorio en las sociedades anónimas cerradas es un órgano de naturaleza opcional. Es decir, puede existir como no también. Pero el directorio en rigor se justifica en aquellas sociedades en las cuales hay muchos accionistas, pues, en las cuales la administración la va a adoptar el directorio porque existen tantos socios que no la pueden que no pueden ellos manejar la empresa. Entonces, la existencia del directorio se justifica cuando existen muchos socios. Pero si no hay muchos socios, estamos hablando de sociedades de 6 socios para abajo, de 7 socios para abajo, yo sugeriría no tener directorio, pues, porque no tiene sentido tener directorio para empresas tan pequeñas. ¿Okay? Por eso que en la actualidad el porcentaje de sociedades anónimas cerradas que se forma con mayor en mayor cantidad son las sociedades anónimas cerradas sin directorio, que es lo que más se utiliza, ¿no? Y quien asume las funciones de administración es la gerencia general. La gerencia general es un órgano de administración que se va a encargar de la gestión de la empresa siguiendo las pautas que la Junta General de Accionistas le vaya a dar. Entonces, la sociedad anónima cerrada es un órgano que se caracteriza por ser una sociedad como mínimo con 2 personas, máximo 20 socios, y es una sociedad de responsabilidad limitada. Es la sociedad más utilizada actualmente. Hay otra sociedad, que es la sociedad de responsabilidad limitada, que también está vigente aún, pero se utiliza muy poco. Fíjense, las sociedades de responsabilidad limitada tienen mucho de parecido, como pueden verlo ustedes en la diapositiva, en relación a las sociedades anónimas cerradas. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada? La diferencia radica fundamentalmente en esto. En una sociedad anónima, cuando un socio quiere transferir su parte a otra persona, lo va a hacer de manera muy rápida y de manera privada. En las sociedades anónimas, la transferencia de acciones se formaliza muy rápidamente. En cambio, en las sociedades de responsabilidad limitada, cuando un socio quiere transferir su parte a otra persona, ese acto sí va a tomar un trámite un poco más engorroso, porque hay que hacer una modificación del estatuto. En las sociedades de responsabilidad limitada hay que hacer una minuta de transferencia de participaciones, una escritura pública de transferencia de participaciones, y esto se tiene que inscribir en el registro público. Está vigente la SRL, algunas personas la usan, pero ya les digo, quien más o el tipo de empresa más utilizado en la actualidad es la sociedad anónima cerrada. Pues bien, con este tema
he llegado a la conclusión de la charla del día de hoy. Espero poder haber tocado los principales puntos que están relacionados al tema materia de la charla del día de hoy. Mi nombre es José Antonio Antón. En pantalla seguramente podría estar apareciendo mi correo electrónico. Está también la dirección de mi oficina. Estamos en calle 2 de Mayo, 475 Miraflores. Allá en Miraflores atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, los sábados de 9 a 12 y media. No se requiere cita previa. Las asesorías son absolutamente gratuitas para cualquier tipo de información relacionada a los procesos de constitución de empresa. Y también quedan invitados a visitar nuestra página web www.constituyetuempresa.com, donde van a poder encontrar información sobre lo que hemos conversado el día de hoy y también para que nos puedan ubicar en caso estén interesados. Agradezco mucho a PromPerú por la invitación que me han hecho de participar en esta charla. Siempre voy a estar a disposición de PromPerú para las charlas y convocatorias que puedan hacerme y poder compartir con todos los seguidores de PromPerú todas estas experiencias que durante casi 25 años he podido tener en el campo de la gestión de empresas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias.